Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Vicente Fajardo, soy monitor del taller de Taekwondo en la Corporación de Deportes de Puente Alto. Y si están viendo este video, probablemente es que quieran participar de la clase, ¿sí? Así que bienvenidos. Eso, la clase de hoy vamos a seguir practicando bastante técnica, técnicas de patada, ¿sí? Así que espero que estén preparados, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Vamos a hacer un poco de movilidad articular. Para empezar a mover poco a poco el cuerpo, de arriba hacia abajo, suavecito. Eso, usted me va siguiendo. Diciendo no. Eso es, hombros. Hacia atrás. Eso, bien amplio el movimiento. Eso, empezamos a mover los brazos, sí, hacia adelante, hacia los lados, suavecito, hacia arriba y hacia atrás. Vamos, ambos brazos al frente. Círculo amplio. Hacia atrás. Vamos la columna de un lado a otro. Flexionamos hacia ambos lados. Suavecito. Eso, muy bien. Hacia atrás. Y adelante, suavecito. Eso, me inclino un poco hacia adelante. Levanto mis brazos hacia arriba. Eso, suavecito. Vamos movilizando poco a poco nuestro cuerpo hacia los lados. Eso. Vamos, la cadera hacia un lado, hacia el otro. Flexiono hacia el frente, rodilla y vuelvo a mi posición. Suavecito, empiezo a movilizar. Vamos, movemos las caderas, ambas hacia adentro, hacia afuera. Eso, suelto mi pie hacia arriba y abajo, hacia los lados, hacia adentro y hacia afuera. Eso, cambio, arriba y abajo. Hacia los lados, hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Eso, soltamos rodilla, muevo hacia arriba, flexiono, o sea, extiendo y flexiono. Eso, suavecito. Cambio. Eso, me voy a agachar, punta de pie y me levanto, ¿sí? Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vamos soltando. Empiezo en el lugar, a poquitito, hacer rebotes. Vamos a ir haciendo diferentes ejercicios durante 20 segundos, ¿sí? Yo voy con el cronómetro. Vamos, el primero, jumping jacks, normal, 20 segundos sin parar. Vamos, listos, comience. Eso, vamos, mantengo un ritmo. Vamos elevando poco a poco la temperatura corporal.
Bien, siga, mantenga. Eso, muy bien. Vamos de nuevo, sentadilla. 20 segundos, listos. Vamos. Suavecito. Trabajo constante durante el tiempo. Eso. Tome aire. Prepárese. Pero un poquito. Vamos, entonces voy a separar y juntar piernas, pero intercalando. ¿Sí? Hacia los lados y hacia adelante. ¿Listos? Vamos. Eso. Vamos moviendo el cuerpo. Ritmo constante. No se mate, estamos calentando. Eso, vamos, siga. Eso, toma aire. Hacemos estocadas hacia adelante. 20 segundos, las que alcancemos. 3, 2, 1. Vamos. Eso, zancada. Bien, toma aire. Ahora en el lugar hacemos skipping, ¿sí? Elevamos rodillas intercaladas. 3, 2, 1, vamos. Eso, mantenga el ritmo. Eso, mantenga, siga. Bien, toma aire. Hacemos estocadas hacia atrás. Doy zancada atrás y vuelvo hacia el frente. Listos, vamos. Eso, hacia atrás ahora. Mantenga su ritmo. Eso, bien. Tome aire. Hacemos taloneo atrás. Vamos, listos. 3, 2, 1. Vamos. Eso. Siga, siga, siga. Vamos, 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 vamos. Vamos en la mitad. Eso, muy bien. Mantenga. Alto. Tome aire. Intercalamos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Estocadas con salto. ¿Sí? Cambiando de piernas. 20 segundos. 3, 2, 1. Vamos. Eso, mantenga su ritmo. Muy bien. Vamos, tome aire. Descanse. Muévase suavecito. Vamos a tocar los pies intercruzando. Mano derecha, pie izquierdo. Subo mi pie hacia arriba. Izquierda con derecha, ¿sí? Y eso le agregamos un intercambio en el aire. ¿Sí? Y mantenemos. Vamos, 3, 2, 1, vamos. Eso, mantenga.
de a poco. Eso, muy bien. Tome aire. Mentalícese. Ya. Ahora hacemos separo, sentadilla, juntos. Separo, juntos, ¿ok? Haciendo una pequeña sentadilla al separar. 3, 2, 1, vamos. Eso, vamos. Eso, toma aire. Nos vamos con taloneo hacia afuera, rotando mi cadera hacia adentro. Vamos, 3, 2, 1, shot. Eso, mantenga el ritmo. De a poquito. Bien, tome aire. Vamos a hacer 20 segundos de plancha normal, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Con el piso, apoyo los codos y extiendo mi cuerpo y aguanto ahí. Sí, solo 20 segundos. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, comience. Ahí estaríamos. Apriete glúteo, cuádriceps, abdomen, todo su cuerpo. Y aguanta ahí. Eso es. Bien, descanso. Hacemos elevaciones solo con una pierna durante 20 segundos. 3, 2, 1, vamos. Eso, mantenga su ritmo. Eleve muy alto la pierna, vamos. Eso, mantenga. Siga, alto, vamos al piso, de nuevo, ahora igual, plancha, pero extendido completamente, y desde ahí, toco con mi mano cruzada, toco cruzado, ¿sí? Estoy apoyado, toco lento, lento, ¿sí? Sin perder la forma de plancha. Vamos, 20 segundos, 3, 2, 1, vamos. Lento. Eso, mantenga la forma, no se balancee hacia los lados. Muy bien. Eso. Descanso. Vamos. Elevación. Pierna izquierda. 3, 2, 1. Vamos. Vamos, bien arriba. Bien. Vamos al piso de nuevo. Me recuesto de espaldas y desde esa posición voy a elevar. Primero voy a apoyar completamente la columna en el piso, ¿sí? Que la zona lumbar, la lordosis lumbar, apoye completamente en el piso. Y desde ahí levanto mis pies del piso
y aguanto. ¿Sí? Vamos. Posición. 3, 2, 1. Vamos. Eso, aguanta ahí. Que no se desarme su postura en la zona abdominal. Completamente apoyado. Aguante, que a poco. Respire. Eso. Muy bien, vamos. Elevaciones de pierna. Una vez cada una. 3, 2, 1. Ahora sí, vamos. Eso. Eleve la rodilla. La acción principal de pateo, elevar rodilla, vamos. Y entrenarlo. Eso. Tome aire. Vamos al piso. Ahora en el aire voy a extender mis piernas y voy a quedarme ahí y aguanto. ¿Sí? Vamos, 20 segundos. 3, 2, 1. Vamos. Me quedo ahí. Eso, concéntrese. Aguante. Queda poco. No se extienda, mantenga. Idealmente 90 grados. Descanso. Vamos, elevaciones laterales. 20 segundos. 3, 2, 1. Vamos. Eso, mantenga el ritmo. Su cuerpo lo más frontal que pueda. Eso, descanso. Vamos de nuevo al piso. Y ahora lentamente voy a apoyar, voy a bajar, subo, bajo y subo, ¿sí? Vamos, completamente apoyada la zona lumbar, igual que en los ejercicios anteriores. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, lento, estamos fortaleciendo la zona, muy bien, bajo, no apoyo en el piso nunca los pies, lento, muy bien, eso. Vamos, elevaciones de la pierna izquierda, lateral. 3, 2, 1. Espérame, vamos. Eso, vamos, el cuerpo lo más frontal que pueda. Y elevo la rodilla de forma lateral. Vamos. Eso. Mantenga, queda poco. Bien, descanso, tome aire, vamos al piso, una vez más, y ahora vamos de guatita, ¿sí? Entonces me apoyo, desde ahí despego los pies del piso, brazos detrás de la nuca y aguanto ahí, ¿sí? Quieto, vamos, 3, 2, 1, vamos, aguante, quédese ahí, eso, aguante un poquitito más, de a poco, dos, uno, muy bien,
Vamos, elevaciones de pierna, intercalado lateral, derecha e izquierda. 3, 2, 1, vamos. Eso, mantenga un ritmo. Voy a acelerarlo si se siente bien. Vamos. Eso. Descanso. Tome aire. Unos segunditos para hidratarse. Muy bien. Eso, estamos listos. Un trabajo continuo, no de tan alta intensidad, pero que nos va a ayudar a mantener nuestra condición física y hoy también como buen calentamiento. ¿Sí? Estamos preparados ya para empezar a entrenar. Vamos con un poco de flexibilidad para ir ya soltando las piernas para el trabajo más específico. ¿Sí? Recuerde que hay algo que tenemos que ir trabajando diariamente, idealmente también juntarlo con sesiones aparte de nuestro entrenamiento, ¿ya? Pero eso es lo ideal, tiene que aspirar a ello. Lo mínimo es que la practique, aunque sea en clase. Vamos, brazos arriba, estire, muy bien, busque más altura, más. Eso, vamos, a un lado, al otro. Vuelvo a cambiar. Uno más. Atrás. Relajo. Atrás. Muy bien. Suelte piernas. Extiendo mi rodilla junto a los pies. Hacemos 10 insistencias abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, ahora bajo y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, suelte piernas, separo un poco. Vamos, 10 insistencias abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantenga abajo. Eso es. Muy bien. Oye, las palmas si puede. Suelte pierna, separo un poco más. Vamos, me tomo la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, baje un poquito más al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Suelte piernas. Separo. Flexiono rodillas y empiezo a bajar. Poco a poco. Muy bien. Eso, vamos separando. Acomódese. Ya sabe cómo. Busque dónde le tira. Dónde no tanto. Pero ir buscando qué zonas están más rígidas. Y ahí pueda focalizar ahí. Vamos a un lado. Separe. Cambio de lado. Apoyo codos. Baje un poquito más. Cargue, haga presión sobre su cadera para ir estirando. Muy bien. Eso. Suelte las piernas. Suelte. Eso, vamos, ambas plantas apoyadas, paralelas. Voy a bajar un lado suavecito. Voy a buscar estirar suavemente el aductor. Eso, poco a poco. Voy buscando que me tire la zona. Eso es. Cambio de lado, igual. Voy bajando,
pies paralelos, voy buscando que me tire el aductor. Eso, esta zona de aquí, la parte interna del muslo. Muy bien. Eso, cambio de lado. Ahora sí voy a bajar y voy llevando la punta de pie hacia arriba. Vamos. Suave, poco a poco. Voy bajando, soltando esa musculatura. Dejo mi peso al frente. Eso, y desde ahí voy bajando. Eso, muy bien. Desde aquí llevo ahora mi peso hacia atrás. Separo la rodilla con mi brazo. Eso. Cambio de lado. Poco a poco. Voy separando. Punta de pie hacia arriba. Cuerpo al frente. Eso. Aguanta ahí un poquitito. Busque que le tire la zona del aductor isquiotibial. Eso. Voy atrás. Separo la rodilla. Muy bien. Eso, subo, suelto piernas, vamos hacia mi derecha, zancada, flexiono el pie, adelante en este caso el derecho, el de atrás extendido, voy bajando poco a poco, me quedo ahí. Ambos brazos al piso, aguante, eso. Apoyo en peine. Aguanta ahí. Flexiono rodilla. Me tomo el pie atrás. Aguante también. Eso, suavecito. Cambio de lado. Pie izquierdo, zancada. Eso, aguanta ahí. Ambas manos al piso. Eso, apoyo en peine. Me tomo el pie atrás. Eso, suelte pierna. Ahora vamos a separar ambas piernas, manteniendo los pies paralelos y ambas plantas lo más apoyadas del piso, ¿sí? O sea que en vez de que los pies se me levanten, voy a tratar de mantener apoyado. ¿Ok? Vamos, mentalícese. Preparados, empiezo a bajar. Apoyo mis manos lentamente. Empiezo a buscar que mis pies deslicen hacia los costados. Eso. Vamos, voy buscando la posición. Vamos, cuando llegue, hacemos 10 flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoyo los codos en el piso. Eso es, aguante. Eso, junte poco a poco. Suelte piernas. Eso, le tomo la pierna atrás, suave, separo la rodilla y estiro, vamos, la otra igual, atrás, eso, hacia el lado, suavecito, que estire, muy bien, suelte piernas, toma agüita. Ya, vamos a hacer un poquito de soltura de pierna para empezar a patear. Entonces, voy hacia adelante, lento, lado, lado, lado y un poquito hacia atrás. ¿Sí? Vamos, con cada pierna. Uno, lento, vamos soltando. Eso, la otra pierna. Dos, suavecito. Lento. 3.
4, 5, 6, vamos. Muy bien. Vamos para empezar a patear. Ahora sí, vamos a practicar hoy día un poquito más de técnica. Así que partimos con 10 apchagi para ir buscando la técnica más correcta, que es la base de todo, en la que elevo rodilla, extiendo, recojo y bajo. Que después también me va a permitir un dolio, que elevo rodilla, extiendo, pateo y bajo. ¿Sí? Vamos, apchagi, bien marcados. Hacemos 10. 1. Eso. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y última, 10. Vamos, la otra pierna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eso, suelte la cadera. Muy bien. Si necesitas estirar un poquito más en su momento. Y siempre me gusta estirar un poquito más en esta posición. Ya abres algo personal. De sensaciones. Bien, vamos con dolio chai. Patada semicircular. Ahí para no botar nada. Entonces, posición de combate, pateo. Dolio chagi, recojo y vuelvo atrás. ¿Sí? 10 con la derecha, 10 con izquierda. Técnicas básicas que siempre hay que estar practicando. ¿Por qué? Porque como dice, son las básicas y son las bases del resto de técnicas. Vamos, hacemos 10. 1. Eso, marcadito. 2. Bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Última. 10. Vamos con la otra pierna. Igual. 1. Suavecito. 2. Cada vez voy subiendo un poco más. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Última. 10. Eso. Suelte pierna. Vamos con dolio chagi, pierna delantera. En el lugar, dolio, recupero posición. Vamos, 10 por lado. Suelte. Eso. Busque la mejor ejecución técnica que pueda, ¿ya? Vamos. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con el otro lado. Igual, levanto, pateo, recojo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, suelte pierna. Vamos con la tercera patada básica. Nete Chagi. Posición. Subo recto. Golpeo hacia abajo. Vamos, suelte la cadera. Vamos. Hacemos 10. 1. Recto. Golpeo hacia abajo. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, la otra pierna igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, suelte pierna, toma un poquito de agua. Vamos a ir un poco más complicado. Vamos a hacer Nerio Chagi, patada descendente con la pierna delantera. Y es una técnica que requiere bastante fuerza y flexibilidad, lo que la hace bastante compleja, ¿sí? Porque la idea es que desde mi posición de combate, la pierna delantera la elevo, no recta, ya no lo vamos a hacer recta porque puede que interfiera en la trayectoria con mi rival. Entonces voy a abrirla hacia el lado de mi cuerpo como un backer Nerio. Levanto y bajo el pie de frente, ¿sí? Posición, voy a levantar y patear hacia abajo, ¿ok? Según su movilidad, la patada va a salir más lateral hacia abajo o netamente frontal, ¿sí? Pero eso se va a ir desarrollando poco a poco. Vamos, hacemos 10. Vamos, posición de combate. Vamos con número 1. ¡Fua! 2. Pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, muy bien. La otra pierna, posición de combate, llevo mi peso atrás, elevo la rodilla, por dentro levanto. Y bajo, ¿sí? Vamos. Nerio Chagi, la pierna delantera, sin movimiento. 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10. ¡Ah! Muy bien, suelte pierna. Se pueden dar cuenta, bastante difícil buscar tanta altura con la pierna adelante, que tiene poco movimiento y nos lleva tanta fuerza como la pierna atrás, ¿sí? Por eso hay que practicar unas técnicas que son más difíciles, pero que en combate son efectivas, porque estoy en step, estoy rebotando, mi rival se acerca, yo lo puedo anticipar con el delantero, doy el chagui directo, un up chagi, yop chagi, o con un nerio a la cabeza, que la verdad se está viendo mucho últimamente. Una patada que su dificultad no es tan alta como otra, pero que sí
sorprende mucho. ¿Sí? Vamos a empezar a combinar ahora. Entonces, vamos a hacer sesión de combate. Vamos a hacer doble chai. Caigo. Nerio chai. ¿Sí? Ambas con pierna delantera. Dolio. Caigo. Nerio. ¿Ok? Bien. Vamos, suelto un poquito. Prepárese. Aquí sí, va a tener que hacer un quiebre de cadera entre las patadas, lo que va a requerir nuevamente bastante movilidad para que salga de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque en doble chai voy a entrar lateral. Al intentar entrar lateral con el nerio, voy a requerir de mayor movilidad. ¿Ya? Ahora, si no da la movilidad para entrar con el nerio, pateo y también te voy a hacer el quiebre de cadera para entrar con la siguiente patada. Entonces, vamos. Ambas técnicas. La mejor ejecución posible. Vamos. Hacemos 10. 1. Pa. Pa. Bien. 2. Pa. Pa. 3. Pa. Pa. 4. Pa. Pa. 5. Pa. 6. Pa. Pa. 7. Pa. Pa. 8. Pa. Pa. 9. Pa. Pa. 10. Pa. Pa. Bien, vamos con otra pierna. Igual. Dolio. Caigo. Nerio chai. Vamos, posición. Con el número 1. Pa. Pa. 2. Pa. Pa. 3. Pa. Pa. 4. Pa. Pa. 5. Pa. Pa. 6. Pa. Pa. 7. Pa. Pa. 8. Pa. Pa. 9. Pa. Pa. Última. 10. Pa. Pa. Muy bien. Toma agüita. Vamos. Descanse. De su momento, aproveche. Suelte pierna. Estire un poco. No se quede quieto. Vamos, manténgase activo. Vamos, voy a un lado. Eso. Punta de pie hacia arriba. Al otro. Plano. Punta de pie hacia arriba. Muy bien. Suelte piernas. Entonces, continuamos. Voy a patear en el lugar. Sí, posición de combate. Muestro hacia allá. Doble chai. Pierna delantera. Caigo. Si puede avanzar, avanza. Nerio chai. Vamos a hacer un an nerio chai hacia adentro. Caigo. Retrocedo. Al momento que caigo, hago tom dolio chai con giro. Muestro por el otro lado. Igual. Posición de combate. Pateo dolio chai. Pierna delantera. ¿Sí? An nerio chai. Arriba. Y al momento que paso mi pierna, giro por mi espalda y pateo tom dolio. ¿Ok? Tres patadas. Muestro de nuevo hacia el frente. Pierna izquierda. Dolio. Recupero mi posición si no tengo espacio. An nerio chai. Arriba. Y desde ahí, con la misma dirección de esa patada arriba, caigo y giro tom dolio chai. ¿Ok? Hacemos 10 por lado. Vamos. A ver, ¿en qué dirección queda mejor para no romper nada? Creo que sería ahí. Ya, lo voy a hacer hacia allá primero. Entonces, vamos. Con número 1. Pa. Pa. Pa.
bien. Vamos. Dos. Pa. 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 Bien. Tres. Pa. 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 Vamos con control. Cuatro. Pa. 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 Eso. Cinco. Pa. Pa. Giro. Seis. Pa. 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 Siete. Pa. 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 Ocho. Pa. 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 Nueve. Pa. 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 Y última. 10. Pa. 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 Muy bien. Vamos con la otra pierna. Igual posición. Dolio. Anterior. Altura cara. Y desde aquí. Tom Dolio Chagi. ¿Sí? Vamos. Con número 1, pa, 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 vamos, 2, pa, ah, me equivoqué, era, perdón, 2, pa, 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 3, pa, 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 4, pa, 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 5, pa, 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 6, pa, 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 7, pa, 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 8, pa, 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 9, pa, 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 última, 10, pa, 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 muy bien, tome aire, agüita, aproveche de descansar. Eso, tomé aire. Ahora vamos a combinar una que ya habíamos hecho, pero vamos a agregar una patada. Entonces, en el lugar, posición de combate, pateo doble chagui, pierna delantera. Una, bajo. En el lugar, o retrocedo, giro, twist chagui. Recupero mi posición, tom dolio chagui. ¿Ok? Muestro hacia el frente. Estoy en guardia, pateo, dolio, twist chagui y tom dolio por mi espalda, ¿ok? Vamos, si le cuesta mucho todavía hacerlo alto, hágalo bajito, coordine, dolio, twist chagui, tom dolio, ¿ok? Vamos, una vez más, 10 por cada lado, voy a partir hacia allá. Ya. Vamos. Mira sus espacios. Donde no rompa nada. Y nos vamos. Entonces. Vamos. Tres patadas. Uno. Pa. 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 Bien. Dos. Pa. 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 Tres. Pa. 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 Bien. Cuatro. Pa. 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 Cinco. Pa. Pa. Pa.
6. Pa, pa, pa. 7. Pa, pa, pa. 8. Pa, pa, pa. Muy bien. 9. Pa, pa, pa. Y última. 10. Pa, pa, pa. Eso. Última. Vamos, al otro lado, igual. Dolio. Trichagi. Caigo. Tom Dolio. ¿Sí? Última combinación. Vamos. Preparados. Parto con pierna derecha. Vamos, pierna derecha. Hace el ataque. Listos. 1. Pa. 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 Bien. 2. Pa. 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 3. Pa. 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 4. Pa. 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 5. Pa, pa, pa. 6. Pa, pa, pa. 7. Pa, pa, pa. 8. Pa, pa, pa. 9. Pa, pa, pa. Y última. 10. Pa, pa, pa. Eso. Excelente. Y hoy día hicimos muchas patadas. Estuvo muy bueno. ¿Sí? Aprovechen de tomar agüita. Descansar. Estamos listos por hoy. Recuerden ahora realizar un poco de flexibilidad general por su cuenta. Estaríamos listos. Así que recuerden mantener una buena higiene corporal, lavar sus manos y mantenerse activo haciendo mucha actividad física para así mantener sano nuestro cuerpo y nuestra cabeza en esta cuarentena. Vamos, que tengan una muy buena semana. Chaliot, saluda, kyunne, hamsamida, cuídense mucho.